Aceptando lo que estamos haciendo, nuestro trabajo, y han valorizado muy bien nuestro trabajo. ¿Ustedes están haciendo con mucha ganas? Sí. ¿Se sienten bien? Sí, nos sentimos muy bien. Aparte, como algo que la gente le está gustando, porque nos dicen que la ciudad está linda, y eso como que te incentiva a seguir trabajando, te anima, te da ánimo de venir todos los días. Y cuando no venimos, extrañamos. Pero, qué bueno. Bueno, yo te digo que yo me siento orgullosa porque vos fuiste alumna mía y desde ahí te quiero mucho y bueno, me siento muy contenta realmente porque tú estés bien, porque estás bien, ¿está? Yo creo que pasa primero porque ustedes vean, primero que nada, antes que la gente observe el trabajo de ustedes y se sienta satisfecho, primero pasa por el ojo de ustedes. Ustedes primero están satisfechos con el trabajo que están haciendo y eso es algo realmente fantástico. Carlos, decinos, ¿qué es lo que ustedes, el trabajo que ustedes hacen específicamente, cuál es? A ver, explica. Bueno, básicamente, esta ONG, acoge a 40 personas del plan de emergencia, y estamos haciendo un trabajo, que es, que abarca otras cosas, más allá de la limpieza que estamos haciendo en la ciudad. Está en el plan, está de efectuar veredas, el tema de cordones. Hoy por hoy estamos solamente manteniendo la ciudad con la limpieza. Muy bien. Eso, bueno, Natalia, vemos de dónde nos gana. Natalia está acá. Aportando un poquitito las informaciones, le brindemos a la gente, a la comunidad, mejor vamos a estar cumpliendo nuestro rol, ¿verdad? Entonces, hubieron unas confusiones el otro día del trabajo que hacía Trancamps y del trabajo que estaba haciendo la ONG. Entonces nosotros queremos, el objetivo fundamental de esta nota, primero que nada, bueno, por supuesto que sentimos contentos nosotros por verlos de la forma como están trabajando, felicitarlos, por supuesto, y que vos nos aclares un poquitito entonces qué es lo que hace la ONG para que quede bien clarito y bien delimitado. Nosotros estamos haciendo no solo en la parte de la limpieza, sino estamos haciendo pintando cordones, también estamos pintando el estadio. Por dentro y por fuera, y hacemos de todo un poco. Y somos un equipo de 40 personas que nos llevamos muy bien. Como que eso, lo estábamos hablando con la psicóloga ahora, fuera de cámara,
como que eso es uno de los objetivos principales, es la armonía en el grupo, ¿verdad? Porque obviamente que sin armonía y con esos, digamos, principios de cooperación, ¿es cierto? No es posible realizar... Nosotros somos 40 por todos, somos todos, somos un grupo, trabajamos. Muy bien, ya estuvimos conversando con los alumnos y ahora estamos en compañía de la psicóloga que está trabajando con ellos ahora, Verónica. Estamos en la ONG, en Cardén. Nosotros dijimos que íbamos a venir, cumplimos y con muchísimo gusto. Y ahora vamos a conversar un poquitito, vamos a hablar de todo un poco con la psicóloga para que ella nos cuente cómo está siendo esta experiencia, este trabajo. Y bueno, y cuáles son, digamos, las fortalezas. Vamos a hablar, siempre es muy bueno hablar de la fortaleza, siempre hay debilidades, por supuesto que sí, pero hoy es un día para hablar de fortalezas, porque nosotros realmente estamos muy, pero muy, muy, muy bien impactados de lo que hemos visto acá. Buenos días, Verónica. Buen día. Bueno, sí, nosotros estamos trabajando en los sábados, trabajamos en cursos de orientación laboral, ¿verdad? Entonces, se trata de aportar herramientas para que ellos... y todos en conjunto podamos mejorar nuestras condiciones de empleabilidad, ¿verdad? O sea, qué cosas pueden mejorar nuestra postura frente al trabajo, nuestras características de personalidad, cómo las podemos mejorar, lo que significa trabajar con otras personas, las cosas que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Cuando trabajamos con un equipo de gente como este tan numeroso, ¿verdad? Que son 36 mujeres y 4 hombres, y que bueno, y que han ido creciendo como grupo, seguimos trabajando, y bueno, es un placer trabajar con ellos, y bueno, para mí es una experiencia también de mucho crecimiento, ¿verdad? De mucho enriquecimiento, ¿verdad? Sí. De retroalimentación, digamos. Es mutuo. Uh-huh. Uh-huh. Verónica, ellos trabajan, los sábados ellos tienen esta jornada de capacitación, sí, ¿verdad? Sí. Y durante la semana, ¿en qué horarios y qué días están trabajando? Bueno, ellos trabajan de lunes a viernes, a ver si me ayudan un poquito, salen de 7 a 12 y media. Y ellos salen a trabajar también con las supervisoras, ¿verdad? Con Sonia y Miriam, que también son referentes acá de Tranquera, ¿verdad? Y son las dos personas que un poco los guían, los orientan en el trabajo del día a día, y ellos un poco ven para qué lado ir, y bueno, siempre se escuchan sus opiniones también, ¿verdad? Porque este es un trabajo de equipo. Y pensamos que para salir adelante tenemos que trabajar todos juntos. Hasta fin de año, estamos ya en octubre prácticamente, a mitad, promediando septiembre. Hasta el fin de año, ¿cuáles son, digamos, las metas a lograr? Uh-huh. Bueno, nosotros vamos a trabajar más o menos hasta diciembre. Más o menos finaliza el proyecto, ¿verdad? Y bueno, las metas, hay cosas que están por delante, ¿no? Que de repente es trabajar un poco más en todo el trabajo comunitario, ¿verdad? La ciudad, todo lo que se vaya aportando, lo que esté en el proyecto, y también a veces de la junta también se pueden ir elaborando cosas que bueno, que van saliendo, y en eso trabajamos con todo el grupo, ¿verdad? Sin duda que después que llegue diciembre van a quedar con muchas ganas, me parece, porque están con el motor prendido y hay que aprovecharlo ahora para ver qué proyectos se pueden presentar para una nueva etapa. Sin duda que siempre van a surgir y que hay miles de proyectos que se podrían aplicar, ¿verdad? Y que le harían falta a cualquier comunidad. Para nosotros fue un gusto estar acá, Verónica, y bueno, y a las órdenes, nosotros en Hablándote un Poco en Canal 2 Tranquera, y bueno, para eso estamos nosotros, para hablar de todo un poco y para mostrar a la comunidad lo que hace y en qué trabaja la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.